Muy buenas tardes, gracias por el tiempo y la entrevista. Muy buenas tardes, Joel, un gusto el poder estar esta tarde ahí con tu auditorio y poder platicar con todos ustedes. Bueno, parece que fue ayer cuando se tomó protesta, pero había que trabajar de inmediato y ya se inauguró la Casa de Atención Ciudadana, que estará en la entera disposición de la población en el Distrito 2 de Toluca. Así es, efectivamente, hace la semana pasada tuvimos la oportunidad ya de aperturar la Casa de Atención Ciudadana del Distrito 2 de Toluca, que además, déjame decirte a ti, a tu auditorio, que está en una colonia que precisamente es el punto donde de referencia para varias comunidades importantes de este Distrito 2 de Toluca, que es la colonia Las Flores, que está en la comunidad de San Lorenzo de Paltitlán, pero que además está en unas ahí en una zona donde tenemos dos avenidas importantes, como es la López Portillo, Alfredo del Mazo, precisamente ahí para también atender de manera muy directa a la ciudadanía. Tenemos a un costado también muy cercana a la comunidad de San Mateo Chacatipa, tenemos ahí precisamente el paso natural para dos delegaciones muy importantes, San Andrés Cuescotitlán, San Cristóbal Huichocitlán, y bueno, la comunicación directa hacia San Pedro Totoltepec, el Cerrillo Vistahermosa, y bueno, pues también la zona de Santa María Totoltepec, y bueno, por Alfredo del Mazo hacia la zona de Itoyocan, la zona de Santa Tlacualtitlán. Y bueno, pues es prácticamente las delegaciones que conforman este Distrito 2 de Toluca, y también pues parte de San Sebastián, la colonia Reforma Ferrocarriles, Meteoro, Independencia, Científicos, La Copa, Guadalupe Club Jardín y la Carlos Jan González. Entonces, esta es la zona que conforma el Distrito 2 de Toluca y que desde ahí pues tenemos ya personal que está muy atento a las solicitudes y a las cuestiones que nos hace llegar la ciudadanía, independientemente que estamos también dando audiencias públicas, tanto aquí en la Cámara de Diputados, como bien refieres, vamos terminando la sesión del día de hoy y vamos en unos momentos más también a iniciar sesión de comisiones, pero que vamos compaginando también en el caso de los diputados y de tu servidor, precisamente de los trabajos legislativos, pero también una parte fundamental es la gestión social que estamos llevando a cabo en beneficio de este Distrito 2 de Toluca. Y sin duda, obviamente, el trabajo a ras de calle, porque pues hay que estar con la gente, no solamente en la época de campaña, sino hay que estar hoy en día ya electo para darle cauce a tanta inquietud. Sí, mira, como efectivamente lo comentas, yo creo que quienes tuvimos la oportunidad de salir a campaña, de caminar las calles, tu servidor, bueno, pues en ocasiones en campaña llegábamos a recorrer hasta 20 kilómetros caminando las calles del Distrito 2 de Toluca, precisamente tomando el pulso, conociendo las necesidades directas que vive la ciudadanía día a día. Y bueno, pues hoy tenemos ese enorme compromiso de canalizar esas inquietudes precisamente para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Distrito 2 de Toluca. Entonces, pues efectivamente yo creo que tenemos que cambiar esa imagen de que los diputados nada más vamos en campaña, pedimos el voto, nos regresamos y bueno, pues nos distanciamos de la ciudadanía, o cuando van a las oficinas no nos encuentran, no los recibimos. Entonces yo creo que hoy tenemos ese enorme compromiso de tener a un diputado cercano, que está muy atento a las necesidades que están viviendo los ciudadanos, y ya hemos realizado varias gestiones precisamente que nos han planteado los ciudadanos de este distrito. Por ejemplo, hace unos días que estuvimos por San Andrés Cuescontitlán, nos manifestaban la inquietud de la calle, la vialidad Toluca-Temoaya, que estaba en malas condiciones, sobre todo ahora con la época de lluvias, había bastantes baches y había partes del asfalto, de la carpeta asfáltica, que ya había desaparecido. Hicimos las gestiones ante el gobierno del estado, ahí la Junta Local de Caminos y la Secretaría de Movilidad, y afortunadamente ya
hace una semana empezaron el bacheo y el mejoramiento de esta vialidad, que es una de las más importantes, porque de mi distrito convergen dos comunidades, que San Cristóbal y San Andrés Cuescontitlán, y bueno, pues siguen los trabajos. Precisamente hoy, hace unos momentos nos hacían referencia que por la mañana estuvieron ahí continuando los trabajos, y así otras gestiones que van saliendo de momento. Por ejemplo, ahora con la época de lluvias hubo algunas zonas del distrito que sufren inundaciones, como la comunidad de San Miguel Totoltepec, donde estuvimos ahí haciendo también los enlaces con CAEM, precisamente para poder revisar toda la zona y establecer algunos trabajos que nos permitan evitar futuras inundaciones. Y sobre todo, cuando fue la inundación, ahí estuvimos presencialmente también, igual que en la Constitución Totoltepec, para poder apoyar a las familias que fueron afectadas y bueno, a generar ahí los apoyos que fueron requeridos. Entonces, así de esta manera estamos ahí trabajando. El día de ayer precisamente también tuvimos una reunión con vecinos de San Andrés y de San Cristóbal Huixoxtlán por temas de seguridad, ahí con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, precisamente para coordinar algunos trabajos y fortalecer los operativos en aquella zona. Entonces, pues yo creo que estamos muy atentos de todas las solicitudes que nos van haciendo, algunas pues por las redes sociales, otras ahí en la Oficina de Atención Ciudadana o aquí mismo en la Cámara de Diputados. Por cualquier vía que llegan, pues todas están siendo atendidas y canalizadas para tener una respuesta favorable. Sin duda, diputado Braulio Álvarez Gasso, hay confianza y gran expectativa de la población de este Distrito 2 con sede en Toluca, tomando en cuenta que pues ya hay experiencia de haber tomado las riendas de la presidencia municipal en su momento. Fueron pocos meses, pero se entregaron buenos dividendos, de ahí a que la gente está esperando resultados importantes, y no solamente en la comisión que preside, sino en las que participas también. Sí, efectivamente estamos muy atentos a los trabajos legislativos de las comisiones que efectivamente estamos participando. Y bueno, pues todo esto en beneficio de los ciudadanos del Distrito 2 de Toluca, porque es muy importante que la ciudadanía pues identifique que efectivamente los diputados estamos muy atentos a estar legislando, modificando, creando, actualizando las leyes precisamente a la realidad social que estamos viviendo. Pero la otra parte que es fundamental es la gestión social que hacemos todos los días precisamente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro distrito, y que bueno, pues se enfoca a todos los ámbitos, sobre todo también pues muchas de estas gestiones corresponden al gobierno municipal, al gobierno estatal, en algunos casos hasta el gobierno federal, pero que precisamente con la experiencia que refieres, pues estamos con esa sensibilidad y ese pulso que tenemos, haciendo ahí el apoyo y el respaldo para que puedan tener en su momento buenas respuestas para beneficio de la ciudadanía de este Distrito 2 de Toluca. ¿Algo más que desees agregar, diputado Braulio Álvarez? No, pues solamente que nos reiteramos a la orden de la ciudadanía del Distrito 2 de Toluca, que estamos atentos a saber cuáles son sus inquietudes, y que en cualquier momento también pues podemos hacer recorridos, visitas a las colonias, a las delegaciones que conforman este distrito, porque a veces pues se piensa que solamente estamos aquí en las oficinas, ¿no? Nos gusta también ir a las comunidades, estar cercano a la gente, y que bueno, pues tengan la confianza que quienes acudan o se acerquen con nosotros van a ser atendidos en cualquier momento. Muy bien, pues muchas gracias. Estaremos atentos al trabajo y será la primera de varias entrevistas. Gracias, diputado. No, al contrario, gracias a ti y saludos a tu auditorio. Buena tarde. Muy buenas tardes, el diputado Braulio Álvarez Gasso, del Partido Revolucionario Institucional, con el Distrito 2, sede Toluca.